que todos vivimos momentos difíciles en nuestra vida. Todos pasamos por momentos cuando no entendemos el porqué de las cosas. Eso lo estudiamos esta semana. Pero hay un texto que me da una esperanza y se encuentra en el libro de Romanos, el capítulo 8. Si me pueden acompañar un momento, por favor, a ese precioso capítulo de las Sagradas Escrituras. Romanos, el capítulo 8. Y vamos a leer los versículos del 26 en adelante con mucho detenimiento. Y si hay alguien que esta noche está pasando por alguna experiencia difícil, algo que no entiende, quiero que recuerde este texto y recuerde el himno que acaba de escuchar. Dice la palabra de Dios, Romanos 8, 26. Además, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir lo que conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que sondea los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, y él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y aquí viene lo más hermoso. Sabemos que todas las cosas, ¿cuántas, hermanos? Obran para el bien de los que aman a Dios, de los que han sido llamados según su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para que fuesen modelados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Amén. Yo quiero que no olviden eso. Gracias por ese himno precioso. Muy buenas noches. Déjenme saludarlo. Buenas noches. A ver, hermano, buenas noches. Yo sé que les hace falta los 7 abrazos. Así que vamos a colocarnos de pie y vamos a darle 7 abrazos a 7 personas diferentes. Y voy a pedirles que nos movamos hacia el centro de la iglesia, por favor. ¿Está bien? Vamos a colocarnos de pie todos. Como una familia en Cristo Jesús, nos damos la bienvenida a casa. A los que están allí, al que está al frente, al que está al lado, démosle la bienvenida a todos con mucho cariño esta noche. Listo, yo dije 7, no 77. ¿Estamos listos? Gracias por darnos la bienvenida a todos, por estar aquí a tiempo. Estamos en el momento de la oración y esta noche es un motivo muy especial de oración. Hay una historia que me inspira mucho para el momento en el que vamos a cerrar nuestros ojos y encontrarnos con Jesús. Se encuentra en 3 de los 4 evangelios. Yo quiero leer una de esas versiones. Versículo 25 del capítulo 4, perdón, capítulo 5 de Marcos. Marcos 5, 25. Estaba allí una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin ningún provecho. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, llegó por detrás de él, entre la multitud, y tocó el borde del manto de Jesús. Porque pensaba, si tan solo tocara su manto, quedaré sana. Y dice el versículo 29, y 6 meses después de haberlo tocado, comenzó a sanar poco a poco. Amén. ¿Cómo dice la palabra de Dios? Dígamelo fuerte. Al instante. ¿Cuánto tiempo llevaba esa mujer enferma? 12 años. Y al instante, quiero que no pierdas ese detalle, la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel mal. ¿Hay poder en Cristo Jesús?
Entonces en el acto, Jesús, dándose cuenta del poder que había salido de él, se volvió a la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado? Y sus discípulos le contestaron: estás viendo que la gente te oprime y preguntas: ¿quién me ha tocado, Señor? Todos te están tocando. Pero él miró alrededor para ver a la que lo había tocado. Entonces la mujer, atemorizada y temblorosa, sabiendo lo que había sucedido, vino, se postró ante él y le contó toda la verdad. ¿Cuánto? Y él le dijo: hija, mi supermanto te ha sanado. No dice así. No es el manto de Jesús el que la sanó. ¿Qué es lo que la sanó? Dígamelo fuerte. La fe. Para que Dios obre un milagro esta noche en tu vida, solo necesitamos dos ingredientes: tu fe y el poder de Dios. Dios no necesita intermediarios, Dios no necesita que yo sople a nadie ni que toque a nadie. Dios no necesita esas cosas. Dios necesita que si tú vienes esta noche a sus pies, por entre la multitud toques a Cristo Jesús de tal manera de que salga poder de Cristo para tu vida. Amén. Mucha gente toca a Cristo, lo toca todos los días. Abren la matutina, un folleto de escuela sabática, abren un momento antes de orar, oran por las comidas, tocan a Jesús. Pero pregunto, cuando tocas a Cristo, ¿sale poder de Dios para tu vida? ¿O lo tocas como todo el mundo que lo estaba oprimiendo? Todo el mundo lo tocaba, pero nadie era sanado. Pero esta mujer lo tocó de tal manera, que salió poder de Cristo y la sanó. Yo creo en el poder sanador de Cristo Jesús. Dios me sanó a mí de cáncer, y yo creo que Dios puede sanarnos hasta de las cosas más pequeñas si tenemos fe y la unimos bajo la omnipotencia divina. Entonces esta noche, hermanos, jóvenes y adultos, si hay alguien aquí que necesita sanidad, si hay alguien aquí que está pasando por alguna experiencia dolorosa en su cuerpo, mente o en su cuerpo físico, si hay alguien aquí que ha estado pegada de pastillas contra la depresión, si hay alguien aquí que tiene que estar buscando diferentes cosas para tratar de nivelar sus niveles de azúcar o lo que sea, vamos a buscar a un médico, al médico de los médicos, que es Cristo Jesús. Vamos a venir a él, vamos a buscarlo de todo corazón. Esta noche, habíamos dicho, es una noche especial. Hemos orado cada noche por diferentes aspectos, por los matrimonios, por los jóvenes, por las decisiones, por las deudas, oramos anoche. Y hoy vamos a venir al médico de los médicos y vamos a decir: Señor, sáname. Pero cuando te arrodilles esta noche aquí en el altar, arrodíllate de la misma manera como esa mujer, por entre la multitud estiró su mano y tocó el borde del manto de Jesús, porque ella creía que si tan solo tocaba el borde del manto de Jesús iba a ser sana, y Dios la sanó. Amén. Así que vamos a cantar nuestro himno, y si hay alguien aquí que necesita sanidad, venga al altar ante la presencia de Jesús y nos vamos a arrodillar y vamos a orar creyendo en lo que estamos diciendo. Adelante con el himno, vamos a colocarnos de pie y vamos a cantar: tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Vamos a cantarlo con el corazón, súbeme el volumen. Tú eres mi respirar. Gracias. Dios, tu presencia vive en mí. Dios, tu presencia vive en mí. Suave, suave, suave. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Declaro.
ustedes, solo ustedes. Te amemos, Señor. Amén. Te anhelo, Señor. Te anhelo, Señor. Sí, Señor. Perdido sin ti. Vamos a doblar nuestras rodillas frente al médico de los médicos. No me lo corten así. Déjenlo que termine y vuelva a iniciar muy suave en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Bendito y eterno Dios, Padre bueno y misericordioso, Dios creador del universo, creador de nuestras vidas, Dios omnipotente y maravilloso, la honra, la gloria, el honor y todo el poder, Señor, sean para ti desde ahora y por toda la eternidad. Padre, estamos de rodillas ante tu presencia, pidiendo, Señor, primero que limpies nuestra vida de todos nuestros pecados, que nos laves en la preciosa sangre de Cristo Jesús, para que nuestras oraciones puedan llegar hasta el trono de tu gracia. Bendito Dios, tú conoces la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes, y tú dijiste, Padre mío, que donde había dos o más reunidos en tu nombre, allí estarías tú en medio nuestro. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, Señor, sentimos tu presencia en este lugar. Desciende hasta nuestro medio, y en el nombre de Jesús, que cualquier espíritu no santificado salga despavorido de este lugar, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Bendito Dios. Cuando tu Hijo estuvo en esta tierra, sanó paralíticos, sanó ciegos, sanó sordos y mudos. Cuando esta mujer se acercó y tocó el borde de tu manto, Jesús, lo hacía creyendo que tú la podías sanar. Y esta noche, Señor, por entre la multitud hemos venido para arrodillarnos frente a tu presencia y estiramos nuestra mano para tocar el borde del manto de Cristo Jesús, para pedirte, Señor, que sanes nuestra vida en el nombre de Jesús, que pongas tu mano sobre nuestras vidas. Señor, quizás hay alguien aquí que su enfermedad es mental, emocional, que ha sido lastimado en su corazón. Abrázalo. Apriétalo contra tu pecho, Señor, y haznos sentir de que tú estás en nuestro medio. Dios, sufrimos de dolores de cabeza, problemas en estomacales, problemas en nuestro cuerpo. Quizás hay alguien, Señor, que algún tumor se viene desarrollando en su cuerpo. Pero clamamos a ti de rodillas, para que si es tu santa y divina voluntad, de acuerdo a nuestra fe y de acuerdo a tu poder, eterno Padre, pueda sobrar un milagro para honra y gloria de tu nombre. Que esta noche, Señor, haya milagros en nuestra vida, no para honra y gloria de hombres, no para honra y gloria de iglesias, sino para la honra y gloria de Cristo Jesús. Dios, sana tu pueblo. Por el maltrato que le damos a nuestro cuerpo. Pero Dios, hemos venido hasta el altar esta noche porque creemos que hay poder en Cristo Jesús. Tócanos, sánanos y fortalécenos, Señor, para que cuando tú vengas en gloria, Señor, nuestros nombres también estén seguros entre los redimidos y podamos ir a morar contigo por toda la eternidad. En tus manos encomiendo esta congregación y te agradezco por lo que has hecho esta noche en nuestras vidas. Que la honra y gloria sea para ti, Señor, al levantarnos de nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén, Dios mío.
Siempre hago dos preguntas y quiero que me las contesten sinceramente, por favor. Siempre, cada noche, en cada lugar, en cada país donde nos toca ir y predicar el Evangelio, hago dos preguntas. Y estas preguntas, la respuesta a esas preguntas son las que hacen la diferencia en nuestra vida. La primera pregunta es muy fácil. ¿Cuántos aman a Dios? Levánteme la mano. A ver, mano, levántela, un momento, eso no. Si se echaron de soledad, levántela así. Muy bien, allá arriba, a ver cómo estamos los de allá arriba. Ok. Las muchachas que están allá en la última parte, óigame bien. Las dejo allá sentaditas si no me utilizan hoy el texting. ¿Ok? Si me ponen mucha atención. ¿Alright? Así que conectadas conmigo, allá atrás. Muy bien. La primera entonces, pregunta muy fácil. Todos me levantaron la mano. La segunda pregunta, piénsalo bien antes de levantar la mano. ¿Cuántos conocen a Dios? Levanten la mano. Wow. Como unas 15 manos. Entonces me mintieron. El resto me mintió de frente. Porque déjenme preguntarles algo. ¿Cómo pueden llegar a amar a alguien que no conocen? ¿Saben una cosa? Nuestro problema no es que no amamos a Dios. El problema es que no le conocemos. Y cuando uno no conoce a Dios, entonces es difícil creerle. Cuando uno no conoce a alguien, es difícil confiar en esa persona. Para yo poder confiar en alguien, necesito conocer, necesito saber quién es esa persona. Ahora, ¿cómo conozco yo a alguien? ¿Cómo nos conocemos? En una relación, pasando tiempo con esa persona. Si yo no paso tiempo con esa persona, no lo voy a conocer. Y si no lo conozco, no voy a confiar. Y si no confío, no tengo fe. Saben, hermanos, conocer a Jesús es todo. Esa es la clave de nuestra vida. Y déjenme decirles algo. Conocer a Dios es lo mejor que nos pueda pasar. Porque cuando uno conoce a Dios, se da cuenta que Dios, lo que pone en su palabra, lo que está allí escrito para tu juventud, es lo mejor para tu vida. Dios no te va a pedir algo para amargarte. Dios no te va a traer hasta aquí para abandonarte. Dios no te va a sostener la vida hasta este momento para después darte la espalda. Por eso es que estamos conociendo a Dios. Ahora déjenme preguntarles, ¿cuántos aman a Dios? Levanten la mano. ¿Y cuántos conocen a Dios? Ah, sí, claro que sí, nosotros no podemos amarlo si no lo conocemos. La verdad del amor de Cristo Jesús, el conocer el amor de Dios, es el que nos ha hecho la diferencia en nuestra vida. Ahora, ayer, en la palabra de Dios, quiero que abran sus Biblias, por favor, una vez más, pero esta vez en el Nuevo Testamento, en Primera de Juan, esas cartitas que escribió el apóstol Juan, que fue el último discípulo que quedó vivo después de que Jesús había ascendido al cielo, de que había muerto, había resucitado y había ascendido al cielo. Juan, el apóstol Juan, escribió una de las cartas más impresionantes de las Sagradas Escrituras. Primera de Juan, el sonido está bien, está muy bueno, excelente. Primera de Juan, capítulo, vamos a leer el capítulo 2. Primera de Juan, el capítulo 2. Dice la palabra de Dios en el versículo 3. En esto sabemos que conocemos a Dios. Oigan esto. Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Conocer a Dios es fácil. Conocer a Dios es vivir como Jesús, como Dios nos pidió que viviéramos en esta tierra. Noten ustedes que está hablando el apóstol Juan mucho después de que Jesús había resucitado y había ascendido al cielo. Algunas personas dicen que los mandamientos ya no son
son válidos, que los mandamientos no son importantes para nuestra vida. Pero el apóstol Juan, al finalizar la Biblia, el último que escribió los libros, dijo: óigame, quiero decirles algo. La única manera de conocerlo es guardando sus mandamientos. Porque el que dice que lo conoce, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Ahora miren un poquito más adelante, porque esto se pone mejor. Capítulo 4 del mismo libro, versículo 8. El que no ama, no conoce a Dios. Porque Dios es ¿qué? Amor. Versículo, capítulo 5, versículo 2. En esto conocemos que amamos también a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son ¿qué? Dígamelo fuerte. Gravosos. En otras palabras, el apóstol Juan nos dice: óyeme, es muy importante que en la relación con Dios tú aprendas que la manera de amar a Dios es a través de la obediencia, es a través de guardar sus mandamientos. ¿Cuántos vienen esta noche por primera vez a este lugar? O no vinieron anoche, pero esta noche están acá. Levanten la mano en el nombre de Jesús. Quiero darles la bienvenida muy especial. Levántela, levántela. Muy bien, hay varios. Por respeto a ustedes, los que no vinieron anoche, yo tengo que hacer rápidamente una introducción de lo que estudiamos anoche, porque hoy es una continuación del día de ayer. En la palabra de Dios hablábamos de cómo es de importante los mandamientos para Dios. Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, dijo unas palabras impresionantes. Mateo capítulo 5, Evangelio según San Mateo capítulo 5, por favor. Ahora ya no es Juan el que escribe, ahora Jesús es el que habla y dice: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido a invalidarla, sino a cumplirla. Os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una jota, ni una letra, ni un punto de la ley perecerán sin que todo se cumpla. Por lo tanto, el que viole uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Yo no puedo predicarles del amor a Cristo Jesús toda la semana sin mencionarles cómo se ama Dios. Yo no puedo invitarte a que le entregues tu vida a Cristo sin decirte qué es lo que más le agrada a Dios. Los mandamientos no te salvan. Los mandamientos no son los que te van a dar la vida eterna. Sin embargo, es un resultado del amor que tú le tienes a Dios. Cuando uno ama a alguien, uno lo demuestra. Cuando uno ama a alguien, es más que solo palabras. No basta con decir que conozco a Dios. No basta con decir que yo amo a Dios. Lo tengo que demostrar. Mi vida tiene que ser consecuente con mis palabras. Si yo digo que amo a Dios, yo tengo que demostrarlo en mi vida. Y la manera de demostrarlo según la palabra de Dios es guardando sus mandamientos. ¿Creen ustedes entonces que es importante para Dios que guardemos sus mandamientos? ¿Sí o no? Es la manifestación del amor. Es expresarlo con amor. Y los mandamientos son una bendición para nuestra vida. Ayer leíamos las bendiciones de los mandamientos. Quiero que hablen un momento ahora de Deuteronomio capítulo 28, quinto libro del Antiguo Testamento, las promesas de Dios para aquellos que obedecen sus mandamientos. Versículo 1. Si lo tienen, digan amén. Hoy muy rápido. Si obedeces cabalmente la voz del Señor tu Dios para cumplir todos sus mandamientos, ¿cuántos hermanos? Que te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y luego comienza Dios a dar las bendiciones para aquellos que guardamos sus mandamientos. Dice la palabra de Dios: además, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Voy a leer rápido, así que conectados conmigo. Si obedeces la voz del Eterno tu Dios, bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, de tu tierra, de tu ganado, tus vacas y tus ovejas. Bendita tu cesta y el lugar donde amasas tu harina. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. El Señor vencerá a los que se levanten contra ti. Por un camino vendrán a ti y por siete caminos huirán delante de ti. El Señor enviará bendición a tus graneros y a todo lo que emprendas. Y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. El Señor te confirmará por pueblo suyo santo, como te ha jurado, si guardas los mandamientos de Jehová tu Dios y andas en sus caminos.
y todos los pueblos de la tierra verán que el nombre del Señor es invocado sobre ti y te temerán. Y el Señor te hará abundar en bienes, en el fruto de tu vientre, de tus animales, de tu tierra, en el país que juró a tus padres que daría. Y oigan esto: Jehová te abrirá su rico tesoro del cielo para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. El Señor te pondrá por cabeza y no por cola. Estarás encima y nunca debajo si obedeces los mandamientos de Jehová tu Dios, que hoy te ordeno que guardes y cumplas. No te apartes de ninguna de las palabras que te mando, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir en pos de otros dioses. ¿Cuánto decimos amén? Pero sería injusto de mi parte si yo me quedo callado ante la segunda parte de ese libro. Porque en la segunda parte también el Señor habla. Y también tiene que ver con nosotros. Es una gran responsabilidad. Hemos dicho que para nosotros la Biblia es entera, desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22-21. Hemos dicho con claridad que Dios ha dicho que la ley la dio y ni una jota ni una tilde serían cambiadas de la ley de Dios hasta cuando cielo y tierra no pase. La ley de Dios sigue siendo vigente. Y si la guardamos, si obedecemos a Dios, seremos bendecidos en esta tierra. Amén. Yo quiero preguntar, ¿cuántos esta noche desean ser benditos de Cristo Jesús? Benditos de Dios. Muy bien. Ahora escuchen esto. Pero si no obedeces al Señor tu Dios para cuidar de poner por obras todos sus mandatos y las normas que te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldito tu canastillo y el lugar donde amasas tu harina. Maldito el fruto de tu vientre, de tu tierra y la cría de tus vacas y ovejas. Maldito serás en tu entrar y en tu salir. El Señor enviará contra ti maldición, desastre, amenaza en todo cuanto pongas tu mano, hasta que sea destruido y perezcas presto a causa de la maldad de tus obras por la que me habrás dejado. El Señor traerá sobre ti mortandad hasta consumirte en la tierra que entras a poseer. El Señor te herirá de tisis, inflamación y ardor con espada, calamidad repentina y añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. El cielo que está sobre tu cabeza será de bronce y la tierra debajo de ti será de hierro. En vez de lluvia a tu tierra, el Señor enviará polvo y ceniza. ¿Saben? Cuando yo leí Deuteronomio capítulo 28, a mí me impresionó profundamente que hay un aspecto donde Dios nos da la libertad, pero nos dice: tú tienes dos caminos. No porque el Señor quiera destruir tu vida, no porque el Señor quiera que le obedezcas basado en el temor y en el miedo, sino porque Él conoce que los resultados en nuestra vida y en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, los resultados de andar lejos de los caminos de Dios, lejos de la ley de Dios, son todas estas maldiciones. Un joven que se aleja de los caminos de Dios y desobedece a Dios, le va mal en la vida. No porque Dios lo castigue, sino porque ha vivido en pecado, y el pecado, la paga del pecado, dice Romanos, es muerte. Es una consecuencia. Cuando un matrimonio se suelta de los mandamientos de Dios, cuando le fallan a los mandamientos del Señor, las maldiciones vienen sobre ese hogar. No porque Dios los quiera destruir, sino porque traen problemas a la familia. Cuando un hombre, un varón, se suelta de los mandamientos de Dios, las deudas aumentan, los problemas aumentan. ¿Por qué muchas veces nuestras oraciones no tienen poder? ¿Por qué muchas veces en nuestra iglesia no hay poder? ¿Por qué vemos que los países se deterioran cada día más? Sencillamente porque estamos olvidando los mandamientos de Dios. Entonces yo no puedo hablarles solo de las cosas color de rosa. Les he dicho en el nombre de Jesús que es tiempo de obedecer a Dios, es tiempo de guardar su ley, es tiempo de demostrarle a Dios que realmente le amamos. Amén. Miremos un momento rápidamente los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, segundo libro de la Biblia. Entonces Dios habló estas palabras, versículo 2: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Dios es el que empieza a hablar. Mandamiento número 1: no tendrás otros dioses fuera de mí.
Y hablábamos anoche de que muchas veces, según el diccionario, dioses es aquello a lo que yo le dedico más tiempo, le dedico adoración, le dedico, me gasto la mayor parte del tiempo en eso. Cuando yo desplazo al Dios verdadero por otros dioses en la tierra, mi vida comienza a tener problemas. No tendrás otros dioses fuera de mí. A veces andamos pendientes de las cosas materiales. A veces el dinero es un dios, la televisión es otro dios, la música, ¿qué es lo que constantemente metes a tu corazón? ¿Cuál es tu dios? ¿A qué le estás dedicando más tiempo que al Dios verdadero? Mandamiento número uno: no tendrás otros dioses fuera de mí. Mandamiento número dos: no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yahvé, el nombre original de Dios, tu Dios, soy celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron, pero me muestro favorable hasta mil generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. El mandamiento es claro. Y buscamos varias explicaciones con relación a la palabra que decía allí: no te harás imágenes. Y la palabra imagen que se refiere aquí en Éxodo capítulo 20 dice: hay tres tipos de imágenes. Dame la siguiente, hijo. Becer es la que se utiliza en Éxodo capítulo 20, el versículo que estamos leyendo. Es una imagen que recibe adoración. A Dios no le gusta, lo dice la Biblia claramente, no le gusta que sus hijos hagamos imágenes, ni de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. A Dios no le gusta que sus hijos nos postremos ante imágenes para adorarlos. Dios rechaza abiertamente la adoración a imágenes. Y lo que Dios hace con esto es cuidar tu fe, porque fe es creer en lo que no se ve. Y cuando tú ya ves algo, pierdes tu fe, estás pidiéndole algo que interceda o que haga el milagro. Venimos de una cultura que nos han enseñado a adorar imágenes, pero la Biblia no enseña eso. Cada vez que el pueblo levantó una imagen, Dios los reprendió, Dios los castigó. Y en el mandamiento dice: no te harás imágenes ni ninguna semejanza, ni de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Hace unos años atrás, mientras vivía en Australia, una familia colombiana fueron a visitar. Ellos son de Bucaramanga, creo que hay aquí algunos santanderianos, y fueron a visitar a Australia para poder hacer arreglos para empezar a exportar esmeraldas desde Colombia hacia Australia. Yo les cedí mi habitación y ellos ambos doctorados. Él tenía un PhD y ella tenía una maestría, más o menos en los 35, más o menos 35, 37 años tenía él, y ella unos 34, 35 años. Llegaron a mi casa, les abrí la puerta de mi hogar, se quedaron en mi habitación. En ese tiempo yo no estaba casado, así que les presté mi habitación, y ellos se quedaron allí. Una noche cuando llegué a la casa, de repente los escucho decir: y saben una cosa, pues, como hablábamos anoche, uno tiene que aprender a respetar las otras creencias. De paso, déjenme mencionarles algo. Ayer yo hablé que existen cinco religiones grandes en el mundo, ¿se acuerdan? El judaísmo, el hinduismo, el budaísmo, los musulmanes y el cristianismo. Son las cinco grandes religiones del mundo. Y mencioné algo con relación a los musulmanes que quiero corregir. Y quiero corregirlo con relación a todos, porque déjenme decirles algo. En los cinco caminos hay personas buenas. No podemos tildar una religión por decir algo, que si es musulmán todos son terroristas. No, hay gente muy buena, hay gente muy honesta, hay gente que vive una vida recta delante de los ojos de Dios. Amén. Entonces quiero dejar eso bien claro y bien especificado,
para que no tratemos de rechazar si es un musulmán, si es un judío. No, también son hijos de Dios, y por ellos también murió nuestro Salvador Cristo Jesús. Y Dios nos juzgará a cada uno de acuerdo a la luz que hayamos recibido. Habiendo dicho eso, volvemos a Sydney. Y cuando estaba yo con esa familia, la siguiente noche la pieza olía a incienso. Mi habitación olía a incienso. Y entonces yo me asomé por un lado de la ventana cuando los veo a ellos adorando algo ahí, lo estaban adorando, una imagen que tenían sobre la cama, y a mí me produjo eso cierta cosa. Entonces yo le dije, no, un momento, pues yo sí puedo respetar las cosas, pero que en mi propia casa hagan eso, no. Entonces esperé a que ellos se fueran y entré un momento a mi habitación, al final que ahora mi habitación, y entré a ver qué era lo que ellos adoraban. Y cuando lo levanté, a mí me impresionó mucho ver un órgano sexual masculino en porcelana de este tamaño. Y cuando yo me les acerqué para decirles que por qué hacían eso, ellos me dicen, eso tiene un nombre, es un dios que se llama Shiva, es un nombre hindú, y es una de esas religiones de la nueva era. Dijo, él es nuestro dios, es el dios de la fertilidad, es el dios que da la vida. Y yo le dije, pues, con todo respeto, pero en mi casa no se puede adorar a tu Dios, tú le adorarás a tu lugar. ¿Saben? Muchas veces, cuando nosotros no tenemos un fundamento firme, es muy fácil creer en cualquier cosa como una deidad. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque Dios no quiere eso. Hace poco, en mi país, literalmente, y ustedes lo pueden buscar en el internet si estoy diciendo o no estoy diciendo la verdad, un pájaro iba volando e hizo su necesidad, y la necesidad cayó sobre el parabrisas de un vehículo. En mi país, y estoy hablando de una ciudad que se llama Popayán, búsquenlo en el internet. Cayó sobre sobre el vidrio, y cayó la necesidad, ya saben de qué estoy hablando, cayó de tal manera que la persona que iba conduciendo le pareció ver una virgen en eso. El carro está parqueado hoy en día, y diariamente miles de personas viajan hasta ese lugar para ver la virgen que se apareció de ese pájaro. Y eso a mí me parece de respeto a la mamá de Jesús, a la madre de Jesús. La Virgen María fue un ejemplo de mujer, y Dios no va a degradar la imagen de la madre de su hijo, no la va a degradar a través del excremento de un animal. ¿Me estoy haciendo entender, familia? Cuando nosotros no guardamos bien ese mandamiento, es fácil para nosotros caer en cualquier engaño que el mundo nos trata de poner. Así que tenemos que tener mucho cuidado. A ver. Gracias. Debemos tener mucho cuidado con lo que nosotros creemos. El mandamiento dice, no te harás imágenes ni ninguna semejanza, ni de lo que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te postrarás ni te inclinarás. ¿Es claro el mandamiento, hermanos? La próxima vez que vean la imagen en una vela, en una madera o en algo así, pregúntense, ¿esta es la manera como Dios quiere que yo lo adore? Punto número 3. No tomes en vano el nombre de Yahvé tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a aquel que toma su nombre en vano. Versículo siguiente. Encontré Levítico 19:12 que dice, no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Versículo siguiente, encontré otro en Mateo capítulo 5, porque algunos me dicen que es solo del Antiguo Testamento. Pues fui al Nuevo Testamento y encontré que Jesús dijo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No juréis por nada de esas cosas. No agarres las cosas de Dios para ponerlas en tu nombre. No cuente chistes de Dios. No vayas a lugares donde realmente se burlan del nombre de Dios. Eso degrada la imagen de Dios en tu vida. Y cuando tú vas a orar, cuando tú vienes a arrodillarte, a clamar a un Dios poderoso, tú no quieres arrodillarte frente a uno igual a ti. Tú quieres arrodillarte frente al Creador del universo. Amén.
tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano. Muchachos, Él es Dios. Él te puede sostener. Él te puede perdonar. No es un hombre, no es un pastor. Dios es el creador del universo. Dios tiene poder para crear nuestras vidas y Dios tiene poder para transformar nuestras vidas. Amén, hermanos. Eso es lo que dice el mandamiento. Te está cuidando de que degrades la imagen de Dios y lo iguales a ti y pierdas tu fe. Mandamiento número 4, según como lo dice la Biblia, en la Carcolumbia: acuérdate del día sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y en ellos haz todas tus faenas. Pero el día séptimo es el día de descanso consagrado a Yahvé tu Dios. Vamos un poco más rápido. Que nadie trabaje, ni tú, ni tus hijos, ni tus hijas, ni tus siervos, ni tus siervas, ni tus animales, ni los forasteros que viven en tu casa. Y algunos me dicen: eso es para los judíos, pastor. Lea el mandamiento. Pues en 6 días Yahvé hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el sábado y lo hizo sagrado. Mis queridos amigos y hermanos que están aquí presentes, desde Génesis capítulo 1 y el versículo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22-21, en la Biblia que quiera, no hay otro día que Dios pida que lo adoremos diferente al día sábado. Fue el único día que Dios le puso nombre. Si tú lees Génesis el capítulo 1, te vas a dar cuenta de la creación de Dios. Y dice la palabra de Dios que cada día Él creaba algo nuevo. Y dice la Biblia: y fue la tarde y la mañana del primer día, y fue la tarde y la mañana del segundo día, y fue la tarde y la mañana del tercer día, y fue la tarde y la mañana del cuarto día, y fue la tarde y la mañana del quinto día, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Y Shabbat, sábado, le puso nombre. Fue el único día que Dios le puso nombre, lo declaró santo, lo bendijo. Abran un momento sus Biblias en Génesis, por favor, en la creación, a ver si lo que estoy diciendo es verdad o no. Capítulo 2, versículo 1, dice la palabra de Dios. Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 2, versículo 1. Así quedaron acabados los cielos y la tierra y todas sus criaturas. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de todo lo que había hecho en la creación. Versículo 3. Y Dios bendijo el séptimo día. ¿Qué fue lo que hizo? Dígame fuerte. Bendijo y lo santificó. ¿Qué más? ¿Qué más hizo? Lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. No van a encontrar en ninguna Biblia un texto que les diga que deben adorar a Dios otro día diferente al día sábado. No aparece en la Biblia. Y uno debe adorar a Dios no como a mí me convenga, sino como Dios me pide. Hay una diferencia muy grande. No es como a ti te quede fácil, es como Dios nos pide. La fidelidad a Dios se ve demostrada en las pequeñas cosas. De 7 días te pidió uno, no el que tú quieras. A veces nosotros llegamos y decimos: pero eso no importa. No importa el día que uno adore a Dios. ¿Cómo que no importa? Si Él te pidió ese día, Él no te pidió otras cosas, Él te pidió ese día. Del 100% de tu dinero, de lo que me entra a mí, de lo que entra a ti en nuestra vida, Él nos pide un 10%, no porque Dios necesite plata, sino porque siempre es importante que recordemos quién es Él, quién somos nosotros. En Ezequiel 20:20, ayer estudiábamos de que es el sello de Dios. Dijo: y será una señal entre mí y mi pueblo. Es clave para Dios la obediencia. Y muchas veces nosotros, Dios nos pide un solo día. Óigame bien, el creador de nuestras vidas, el que nos hizo, el que nos da el dinero, el que nos da el trabajo, el que nos sostiene la familia, el que nos da todo lo que tenemos alrededor, Él pudiera pedir 6 días para Él y uno para nosotros. ¿Sí o no? Porque es el dueño de todo. Pero nos dice solo uno. Y muchas veces ese uno que Dios nos pide, nosotros lo cambiamos. Lucas capítulo 23, versículo 50 en adelante. Estamos hablando de la muerte de Jesús. Oído con esto, muchachos. Un hombre bueno y justo, llamado José, miembro del consejo,
no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Era de Arimatea, sino de Judea, y esperaba el reino de Dios. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, donde ninguno había sido puesto aún. Era la tarde del día de la preparación y estaba por empezar el sábado. Algunas versiones dicen reposo. Si dice reposo, busquen al lado de la palabra reposo, debe haber un asterisco. Y en el pie de página debe decir claramente, aquí equivale a sábado. Todos sabemos que Jesús murió un viernes. La Biblia lo llama el día de la preparación. Y estaba por comenzar el sábado. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea, ¿se acuerdan? Incluyendo María, su madre. Siguieron de cerca y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon aromas y perfumes, pero reposaron el sábado conforme al mandamiento. La Virgen María guardaba el día sábado. Los discípulos guardaban el día sábado. Jesús guardó el día sábado, aún en la tumba. Versículo 1 del capítulo 24. El primer día de la semana, que nosotros le llamamos domingo de resurrección, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las aromas que habían preparado y otras mujeres con ellas. Y hallaron que la piedra había sido retirada del sepulcro. Y al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús, porque había resucitado. ¿Creen ustedes que hay poder en Cristo Jesús? Es muy claro para nosotros, y eso no lo duda nadie, ni ninguna iglesia, que Jesús murió un viernes y resucitó el primer día de la semana, el domingo, que nosotros le llamamos domingo de resurrección. Aún en la tumba, el Señor Jesús, pudiendo haber resucitado al otro día, pudiendo resucitar 3 días después, resucitó y descansó el día sábado. Y en ninguna parte de la Biblia ustedes van a encontrar que Dios pide que adoremos el día domingo. Después de eso, los discípulos siguieron guardando el día sábado. Y después de eso pasaron muchas cosas en la Biblia que muestran que el sábado sigue siendo el día del Señor. Tú puedes buscar en lo que quieres, pero el día del Señor, el día que Dios pidió que lo adores, el día para adorar a Dios, es el día sábado, séptimo día de la semana. Ese es el día de Dios. Y como cristianos, uno le demuestra a Dios que lo ama obedeciendo su palabra. La Biblia dice que los días son de puesta de sol a puesta de sol. Ahí mismo en Ezequiel, donde estamos leyendo, cuando llega la puesta de sol del viernes, está iniciando la tarde, la parte oscura del siguiente día, y luego viene la parte clara del siguiente día. De puesta de sol a puesta de sol son los días. Así que el viernes, a la puesta del sol, en esta época de verano, por ahí a las 9 de la noche, 8 y media de la noche, comienza la parte oscura del sábado. En ese día tú dedicas tiempo a tu familia. En ese día tú colocas unas sábanas diferentes en tu casa. Tú das una comida diferente. En ese día tú lo dedicas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Van a la iglesia, buscan a Dios. Ese día recargas baterías. Ese día descansas. Ese día es el día de Jehová de los ejércitos. Si nosotros entendiéramos la bendición tan grande que es guardar el sábado, correríamos a descansar los sábados sin importar lo que diga la gente. Miles y miles siguen el consejo de un hombre llamado Constantino, que en el año 321 cambió el sábado por el domingo, y de allí en adelante todos guardamos el domingo. Yo fui en mi ciudad a una de las iglesias que había allí y le pregunté a un sacerdote, y le dije, venga, hágame un favor. Yo estaba pequeño, tenía 12 años. Le dije, ¿por qué nosotros vamos el domingo a la iglesia y no el sábado? Y me miró y me dijo, no leas mucho la Biblia que te vuelves loco. Pues estoy bien loco. Para algunos el evangelio es locura, pues estoy loco. Pero yo prefiero una locura por Cristo Jesús. Otra persona me respondió que era por conveniencia, porque era el día que las familias podían ir juntas a la iglesia. Esto no es por conveniencia. Esto no es por acomodo. Esto es por tu propio bien y por obediencia a Dios. Una demora en tu obediencia es una completa
desobediencia. Muchas veces el amor de una madre interfiere en el plan de Dios. Pídele a Dios que te dé sabiduría. Pero a los hijos que estamos aquí, que todavía tenemos algún padre vivo, no olvides el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Amén. Mandamiento número 6: no matarás. ¿Hay alguien aquí que ha matado a alguien? ¿No? Yo sí. Yo sí. Pero uno me mira y dice: colombiano tenía que ser. Lo que pasa es que nosotros muchas veces tomamos los mandamientos de Dios así como por encima. El mandamiento de Dios es un mandamiento. Hay tres formas de mandar. Tres formas que utiliza la palabra hebrea para mandar. Y no se está refiriendo al hecho de matar a unos mosquitos. ¿Ok? Está, en inglés dice: you shall not kill. You shall not murder. Es la palabra que se utiliza: murder, asesinar. Tú no asesinas un mosquito. Tú matas un mosquito. Pero asesinas a una persona. La palabra que se utiliza en español realmente es asesinar. No asesinarás. Hay tres maneras de asesinar. La primera, de matar, según este mandamiento, es quitándole la vida a alguien. A través de golpes, a través de un disparo, a través de una puñalada, a través de algo, un veneno. Esté tranquilo, yo me he matado de esa manera. Eso Dios lo prohíbe. Pero la número dos, hay que tener mucho cuidado, porque encontré un texto en la Biblia. Muéstramelo por favor, el siguiente texto, que me impresionó. El que no ama está en un estado de muerte. El que odia a su hermano es un asesino. Y como saben, ningún asesino tiene la vida eterna. 1 Juan 3:15. Así que entendí que si uno guarda un rencor contra su hermano, contra su prójimo, yo no estoy, la palabra allí para hermano es prójimo, el que vive debajo del techo divino. Cuando tú odias a alguien, cuando tú grabas en tu corazón un rencor por algo que alguien te hizo, estás asesinando. Y hay que tener mucho cuidado con ese aspecto, hermanos, porque muchas veces nosotros le guardamos rencor a alguien. Yo les compartí esta semana que hubo un tiempo de mi vida, como unos 2 meses, en que yo alcancé a odiar a una persona por el daño que me había hecho. En ese tiempo yo estaba infringiendo ese mandamiento. Y las bendiciones de Dios se detienen cuando tú infringes los mandamientos. No porque Dios no te ame, sino porque es como si uno le dijera a Dios: déjame, tú allá y yo acá. Y el mandamiento dice: no matarás. Hay puntos importantes que hoy no voy a tratar, como el aborto, como el suicidio. Son maneras de matar, pero esta manera de matar es muy común. Quizás esta noche yo le esté hablando a alguien que tenga rabia, rencor contra alguna persona que le hizo daño, contra alguien que se le llevó su marido, contra alguien que le hizo daño a su hija, a su hijo, alguien allá en el pueblo, alguien allá en la ciudad, alguien del trabajo que te ha hecho daño. En el nombre de Jesús, esta noche entrégale a esa persona a Cristo y dile: Dios, tuya es la venganza, tú lo dijiste, tú toma cuentas de esa persona y que sea tu voluntad, pero a mí dame paz en el corazón. Amén. Pero hay otra manera de matar. La palabra de Dios dice que ese cuerpo que tú tienes, óigame bien, no te pertenece. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Lo que quiere decir que todo lo que hago yo con mi vida o con mi cuerpo es importante para Dios. Por eso Dios no le gusta que sus hijos se destruyan a sí mismos. Dios te prestó la vida para que la disfrutes. Dios te prestó la vida para que vivas. Dice el Señor: yo he venido para que tengas vida y la tengas en qué, dígamelo fuerte, en abundancia. Dios quiere que seas feliz y que seas sano en esta tierra. El alcohol, el cigarrillo, las drogas destruyen tu cuerpo, matan tu cuerpo. El rencor también lo mata, pero los alimentos impuros, las comidas a deshoras, todo eso destruye tu cuerpo y el mandamiento.
mandamiento dice no matarás. Es por tu propio bien, es para que seas feliz, para que vivas sanamente. Una persona alcoholizada, una persona metiendo nicotina a su cuerpo, tú lo sabes, está destruyendo su cuerpo. Entonces, en el nombre de Jesús, no destruyas lo que no es tuyo, no dañes lo que no te pertenece. Hay personas que dicen, es que mi cuerpo es mío, yo hago lo que quiera con mi cuerpo. Eso es mentira, porque tu cuerpo no es tuyo, Dios te lo prestó, tu vida le pertenece a Jehová de los ejércitos. Ve por qué yo no tomo, ve por qué yo no meto drogas, porque el cuerpo que Dios me dio le pertenece a Dios. ¿Está claro? ¿Estamos? Mandamiento número 7, rápidamente, ya estamos terminando. No cometas adulterio. Y en este punto, hermanos, fíjense cómo es Dios. Dios, en sus mandamientos, nos protege nuestra vida, nos protege nuestra integridad. Dios nos formó, Dios nos hizo con sus manos, dice la Biblia. Y cuando nos formó, me hizo la cara, te hizo, hizo las piernas, pero también hizo los órganos sexuales. El sexo no es pecado. Desde antes de que el pecado entrara al universo y al mundo, Dios le dijo a Adán y a Eva, fructificados, multiplicados, henchid la tierra. El sexo no es pecado. Pero el sexo Dios lo dejó para que se utilice de la manera correcta bajo su santa bendición en el matrimonio. Cuando tú das tu cuerpo a un amigo, tú destruyes tu cuerpo. Cuando tú te acuestas con una muchacha, dañas tu vida y estás adulterando. Adulterio es cualquier acercamiento sexual, ya sea a través de un text message, ya sea a través de un chat, ya sea a través de una pantalla, a través de una revista. Cualquier acercamiento sexual a través de la masturbación y la imaginación con una persona, o físico con una persona que no es tu esposo o tu esposa. Los hombres, varones que estamos aquí presentes, tenemos un don que Dios nos dio, pero que si no lo sabemos controlar, puede ser nuestra destrucción. Son nuestros ojos. Los varones somos muy visuales y todo lo que vemos lo procesamos, y el enemigo lo sabe. Y por eso ustedes están viendo un partido de fútbol y de repente aparece una muchacha en minifalda en una propaganda de cepillos de dientes. Muchas veces yo les hablaba de las novelas colombianas, porque yo no conozco las otras novelas, pero en Colombia, de más que va a llegar aquí la hora tarde o temprano, pero llegaban unas que se llamaban que sin cielo no hay paraíso, que el cartel, que el capo, que yo no sé qué cosa, puros mafiosos y prepagos, prostitutas. Y entonces, esa es la imagen que le tratan de ensuciar al país. El país es mucho más, el país es un país de 44 millones de habitantes. Sí, habrá unos 1.000, 2.000, 5.000, hasta 20.000 que sean más, pero son 44 millones de habitantes. No podemos tildar a todo el país por eso. Pero déjenme decirles algo. Las novelas tienen un alto contenido sexual. Y nosotros muchas veces como esposas traemos a nuestro esposo, venga, venga, nos vemos la última del cartel, y aparecen allí las muchachas, y después tú dices, pero ¿por qué mi marido anda mirando otras mujeres? ¿Pero por qué mi marido me la hizo con la secretaria? ¿Sabes por qué? Porque el enemigo ha ido debilitando el camino, lo ha ido debilitando, y llega el punto cuando aparece la tentación y cae. Los hombres somos visuales. Cuidado, muchachos, con nuestros ojos. Nuestros ojos deben estar consagrados y nuestra mente y corazón únicamente a la esposa que Dios nos dio. Únicamente. Pero por eso necesitamos ayuda, damas. No es que los hombres seamos pervertidos, sino que necesitamos ayuda, porque así como ustedes todo le entra por los oídos y lo que le dicen y todo, nosotros somos muy visuales. Por eso en una iglesia uno le dice a una persona, por favor, si vas a pasar al frente, cúbrete un poquito. No es lo mismo pasar en una mujer en una falda normal y cubierta a pasar en una minifalda con un escote grande. Los hombres enseguida vamos a mirar el escote.
¿Sí me estoy haciendo entender? Muchas veces nosotros perdemos el valor del hogar. Muchas veces como jóvenes nos perdemos nuestro propio valor porque no guardamos ese mandamiento. Ese mandamiento protege la familia. Ese mandamiento me protege de estar viviendo con celos, de estar viviendo con problemas. ¿Sabes qué? ¿Qué ocurre en una pareja de novios cuando se la pasan teniendo relaciones sexuales? La pareja se destruye, la confianza se destruye, hay celos por todas partes. Cuando un hombre es infiel, se la pasa celando a su esposa porque el que las usa se las imagina. Cuando una mujer es infiel o hace cosas que no son, también son celosos. Eso no viene de Dios. Hay que tener cuidado. La música. Daddy Yankee cada rato dice, perrea, mami, perrea. And you have to be very careful, you know what I mean? Because all the videos from MTV, all the, you know, those kind of rubbish. Eso es una basura, jóvenes. Ten cuidado. Cuando ustedes ven esos programas que salen en MTV, que una muchacha sale con 5 muchachos y escoge uno de ellos. ¿Saben? Eso es lo que te está enseñando, es hacer más fácil, a mirar las cosas físicas, a que tú te puedes besar con un hombre y ya, te puedes acostar, eso no tiene problema, no tiene pecado. Cuando hacen los realities y todas esas cosas, lo que hace el enemigo es rebajar la norma, rebajarnos a nosotros para que después nuestros matrimonios estén sufriendo. ¿Por qué hay tantos divorcios? ¿Por qué hay tanta infidelidad? ¿Por qué hay tanta mujer sola y tanto hombre solo? ¿Por qué estamos viviendo problemas difíciles? Porque ese mandamiento lo hemos olvidado en lo que escuchamos, en lo que vemos, en lo que miramos y hablamos. En el nombre de Jesús, guardemos el séptimo mandamiento para honra y gloria de Dios y para pureza de nuestras vidas. Amén, hermanos. Tú puedes seguir viviendo y disfrutar la vida, y cuando te cases, disfruta de la sexualidad con la mujer que Dios te ha dado. Saben, varones, yo voy a decirles algo. Uno muchas veces se casa con una mujer y lucha para conquistarla, pero después de que la conquista, ya como que le pierde el sabor y empieza a buscar otra cosa para conquistar. Esos senos caídos, esas celulitis o estrías que tiene tu esposa en la barriga o en su cuerpo, quizás es porque te dio un hijo, quizás es porque te ha dedicado el tiempo como hombre y te ha dedicado su vida. Ámalos, valóralos, mira a tu esposa únicamente y la vas a encontrar siempre hermosa, siempre vas a disfrutar con la mujer de tu juventud. Amén. Pero las mujeres, porque las mujeres están que dicen amén, amén, yo lo tuve. Pero yo quiero hablar con las mujeres también, porque ustedes también nos tienen que ayudar, hermanas, de verdad. En serio. A veces uno llega del trabajo, llega de la calle, ve una cantidad de mujeres hermosas, mujeres bonitas, y está todo, y llega uno a la casa y uno espera ver una mujer agradable, y de repente lo recibe la esposa de uno sin bañarse, con rulos, con una tortilla acá pegada, abriendo a frío, y dice, ¿qué hubo, mijo? ¿Sí me hago entender? Yo estoy siendo más realista, hermanos. Pudiera irme hacia el concepto teológico de la palabra adulterio. Hay un texto bíblico en Mateo 5:27 donde el Señor es muy fuerte, dice que si mi ojo derecho es culpable de que yo caiga en pecado, o si mi mano derecha es culpable de que yo cometa pecados, que mejor sería sacarme el ojo y quitarme la mano que quedarme en el infierno, que perderlo. ¿Saben? No hay que llegar allá, porque si no mañana vamos a tener acá un poco de mancos y ciegos y tuertos. Ese no es el punto. Lo que Dios dice es, si hay que hacer cambios en tu vida, papá, si por ejemplo para ti tu debilidad está en el internet y en ciertos websites donde hay mucha pornografía, donde hay cosas, si es necesario, no uses más el computador. Y uno dice, no, pero pastor, you know I have to be, you know, like, como Facebook, you know, YouTube. Y entonces nos mantenemos así al día. Yo no me atrevo. No, mi hijo, es por tu propia salvación. Si hay algo que te está dando como varón, si hay algo que te está destruyendo como mujer, si las novelas son las que te están metiendo veneno en la cabeza como mujer, córtalas. Apaga el televisor, quita el cable, vende eso.
si hay revistas, si hay un lugar por donde pasas en la autopista. Miren, en mi país, bajando del aeropuerto de Medellín, a mí me toca ir mirando a mi esposa todo el tiempo. ¿Por qué? Porque del aeropuerto de Medellín hacia abajo hay una cantidad de vallas, y el 90% de esas vallas son modelos colombianas en vestido de baño para anunciar cualquier cosa. No están anunciando ropa interior, están anunciando de todo, y ahí están en vestido de baño. Entonces uno va así y de repente ¡pum! 5 metros de tamaño. Entonces yo no, y le digo a mi esposa la última vez: ¿sabes qué, amor? Aunque es más largo por la autopista, que es más largo hacia el otro lado, es una hora casi, o sea 15 minutos más, nos vamos por allá. ¿Por qué? Porque tú tienes que cuidar las avenidas del alma. Si tú eres fiel en este mandamiento, tu vida, tus relaciones, tu hogar, tu matrimonio, tus hijos y la iglesia crecerá y será bendita en Cristo Jesús. Mandamiento número 8, y voy a terminar: no robarás. A veces nosotros le robamos. No es simplemente quitarle cosas que no te pertenecen a nadie. A veces somos deshonestos en nuestros negocios. A veces le robamos la reputación a alguien. Le robamos el corazón a alguien. A veces destruimos la vida de una persona. La palabra hay que entenderla. Hay que buscarla más en oración. Hay que darnos cuenta que Dios no nos pidió esto para amargarnos la vida, sino por darnos felicidad y paz en esta tierra. Mandamiento número 9: no testigues en falso contra tu prójimo. No hables cosas que no son. No te metas en chismes. Hace poco estaba en la ciudad de Albuquerque, en Nuevo México, y fui a visitar a una señora. Y cuando llegué a la casa con el pastor, la señora me miró y me dijo: ay, pastor, ya sé por qué me viene a visitar. Y dije: ¿por qué, hermana? Dijo: le dijeron que yo soy muy chismosa, ¿cierto? Y yo la miré y le dije: un poquito, hermano. Y dijo: ay, pastor, pero es que el chisme es tan rico. Y se sabe todo de todo el mundo en la iglesia. Y me tocó hablarle en el nombre de Jesús. Porque así, hermanos, el buen amigo en una iglesia, en una comunidad, en la familia, cuando hablamos cosas que no son, tengamos mucho cuidado, paz. Número 10. No codices la casa de tu prójimo. No codices su mujer, ni sus servidores, ni su buey, ni su burro. No codices nada de lo que no te pertenece o de lo que le pertenece. ¿Saben qué está haciendo Dios con esto? Nos está ayudando a valorar más lo que tenemos. Ayer mi esposa escribió algo en el Facebook, en el muro, que yo se lo copié y también lo copié en el mío. La felicidad no es tener lo que se quiere, sino aprender a querer lo que ya se tiene. Cuando tú valoras lo que tú tienes, cuando tú dejas de mirar hacia el vecino, hacia el lado alrededor, hay un pensamiento que se llama desiderata. Dice: siempre habrá personas más grandes y más fuertes que tú. Y si tú te comparas con los demás, siempre vas a codiciar. Aprende a valorar lo que Dios te ha dado. Aprende a valorar a tus padres. Aprende a valorar lo que tú tienes. Pueda que tengas igual o más o menos que otros, pero aprende a valorar lo que Dios te ha dado. No busques más. A veces los hombres, los seres humanos, nos parecemos como a las vaquitas. ¿Sí han visto las vacas en un potrero? Las vacas en un potrero tienen un potrero grande, un terreno grande, y sacan la cabeza por entre el alambre de púas, se arriesgan de cortarse para comer el pasto de al lado. ¿Se han dado cuenta de eso? Teniendo todo un potrero, ellas piensan que el pasto de al lado está más verde. Y muchas veces nosotros arriesgamos nuestra salvación, arriesgamos nuestra paz, arriesgamos nuestra felicidad por estar arriesgándonos a buscar lo que no es nuestro. Hay hombres que cambiamos o cambian el 80% que tienen en la casa por el 20% que les hace falta. Es que
que mi esposo, o mujeres también, no estoy hablando solo de los hombres, es que mi esposo es muy, muy seco, pastor. Es que mi esposo es como que no me satisface. Entonces buscan ese 20% afuera y no se dan cuenta que el esposo le daba el 80% en el hogar. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y esa transacción no es lógica. Cambiar un 20 por un 80 no vale la pena, mejor quédate con el 80. Aprende a valorar lo que tienes. ¿Saben? Yo quiero terminar esta noche con una historia cortita de 3 versículos que encontré en Lucas capítulo 18, versículo 18. Y con eso termino. Lucas 18, 18. Porque un hombre le preguntó a Jesús exactamente: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para vivir contigo en el cielo? Si tú te has hecho esta pregunta esta noche, ¿pero qué es lo que tengo que hacer entonces? Cierto gobernante, versículo 18 de Lucas capítulo 18, cierto gobernante preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le respondió: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. O sea, mirando a ver si él sabía con quién hablaba. Ya conoce los mandamientos: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Al oír esto, Jesús le dijo: aún te falta una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y luego ven, sígueme. Y cuando él oyó eso, se puso muy triste porque era muy rico. ¿Sabes? Yo te he predicado los 10 mandamientos esta semana, ayer. Y tú, pueda que esta noche decidas guardar los mandamientos y decirle a Dios: Señor, yo quiero guardarlos, o los has guardado hasta este momento en la medida de tus capacidades. Pero una cosa te falta: debes seguir a Jesús. A veces nosotros cambiamos las cosas que Dios nos da y nos ofrece por las cosas de este mundo. Yo esta semana no vengo a hablarles de cosas pasajeras. Lo que el mundo ofrece, piénsalo por un segundo, son simplemente sensaciones. Todo pasa. El dinero, muchas veces gastamos la salud por conseguir el dinero y luego tenemos que gastar todo el dinero para volver a tratar de conseguir la salud. A veces vivimos como si nos fuéramos a morir y nos morimos como si no hubiéramos vivido. A veces andamos desesperados por las cosas de este mundo, buscando que la casa, que el carro, el mortgage, que la hipoteca, que mandar a mi país, y andamos desesperados. Y tu salvación, ¿de qué te sirve si no tienes a Cristo? ¿De qué te sirve darle a tus hijos lo mejor que tú tienes si no le das a Cristo? Hay que definir prioridades esta noche. Hay que definir dónde quiero poner mi juventud. ¿De qué te sirve ser muy bonita, tener un cuerpo precioso y que todos los hombres te digan: es que usted es muy linda, mía, usted parece caída del cielo, si no llegas al cielo y nunca sabrás cómo fue el cielo? ¿De qué te sirve tener muchas muchachas que te buscan si te quedas en la tierra? ¿De qué te sirve venir a la iglesia y cantarle a Dios y escuchar la palabra de Dios si cuando Dios te pide que lo sigas, tú prefieres decirle mañana? El que no ama a Dios, el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y en esto sabemos que conocemos a Dios si guardamos sus mandamientos. Pero como guardar los mandamientos no nos salva, eso no me va a salvar, sino seguir a Cristo y darle a Él el primer lugar. Entonces lo que tengo que hacer en su orden es seguir primero a Cristo. Y por el amor que tengo hacia Cristo,
guardar sus mandamientos. Amén. Yo quiero invitarles que me abran la pantalla en este momento, porque hay dos personas, dos jóvenes, que hoy le quieren decir a Dios y a ustedes aquí adelante: nosotros queremos seguir a Cristo. Hemos decidido seguir a Cristo. Jesús le dice: ven, sigue. Y ellos le dijeron: aquí estamos. Así que yo quiero pedirles que me suban esa pantalla y que en este momento, hermanos, yo quiero que le pidas a Dios: Señor, háblame como lo has hecho. Porque cuando termine este segundo bautismo, yo voy a preguntarte si quieres seguir a Cristo. En este momento está allí el pastor Daniel Sánchez con dos jóvenes. Dos jóvenes que esta noche decidieron no seguir dando más vueltas, sino decirle a Dios: Señor, aquí estoy. ¿Cómo se llama tu hijo? Eric. Yo hablaba con Eric. Hola, Eric. ¿Cuántos años tienes, Eric? 18. ¿Y tú, hija, cuántos? ¿Cómo te llamas? Diana. Eric y Diana pudieran estar escogiendo cualquier otro camino. Y Jesús le dice: ven, sígueme, Eric. Sígueme, Diana. Y Eric pudo haberle dicho: mira, Señor, yo estoy todavía muy joven. Yo quiero disfrutar un rato más la vida y después voy a ti. Pero Eric soltó todo lo que tenía y dijo: aquí estoy, Señor. Te amo, te necesito. Entra en mi corazón. Y cuando tú entras en mi corazón, Señor, yo quiero aprender a guardar los mandamientos contigo. Tú obedeces a Dios por amor. Eric, ¿tú amas a Dios? ¿Lo amas? Diana, ¿tú amas a Dios? ¿Crees que Jesús es tu salvador, Diana? ¿Tú también lo crees, Eric? ¿Y desean ser bautizados como Jesús fue bautizado? ¿Tú también, Diana? ¿Cuántos le damos la bienvenida entonces a ellos en la familia de Dios? Vamos a bautizarlos. Pastor, yo voy a tener la oración desde acá. Iniciamos con Él, ¿te parece? Y vamos a pedir la bendición de Dios. Y óyeme bien esta noche. El verdadero bautismo es el bautismo por inmersión, como lo hizo Jesús. Si tú no te has bautizado así, debes bautizarte. Tienes que hacerlo. Y lo único que necesitas para bautizarte es creer de todo corazón que Jesús es tu Salvador y que tu corazón diga: yo quiero obedecer a Dios como a Dios. Define prioridades hoy en tu vida. Define por qué estás aquí. ¿Cuál es la razón de tu existir? Tú y yo no estamos aquí por casualidad. Estamos aquí para seguir a Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar por Eric. Oremos, pastor. Bondadoso y eterno Padre que estás en lo alto de los cielos, una tarde cuando Juan el Bautista estaba en las aguas del bautismo en el río Jordán, tu hijo Jesús vino para ser bautizado. Y hoy Eric, siguiendo las pisadas de Cristo Jesús, en su juventud a sus 18 años, se ha dado cuenta que este camino es mucho más fácil y mucho más firme tomado de la mano de Cristo Jesús. Por eso, Señor, Él ha decidido bautizarse hoy, como tú nos has enseñado en la Biblia. Y yo te pido que lo bendigas y lo aceptes y inscribas su nombre en el libro de la vida al bautizarlo hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Démosle un fuerte aplauso a ese joven de felicitaciones en el nombre de Jesús. Y esa es una decisión que vale la pena. Hay decisiones que le cambian a uno la vida. Jóvenes, hay decisiones como la carrera que vas a tomar, el hombre con el que vas a vivir, la mujer. Pero la decisión de Cristo es una decisión que todos tenemos que tomar. Es la mejor decisión de todas, porque sin Cristo nada podemos hacer. Vale la pena vivir por Cristo. Diana, qué gozo verte allí en la sala del bautismo.
¿Sabes, Dianita, que la Biblia dice que cuando somos bautizados somos sepultados juntamente con Cristo y luego resucitamos a una nueva vida con Jesús? Y todos nuestros pecados, oye bien, Dianita, todos quedarán sepultados en esas aguas e irán a lo profundo del mar, y Dios nunca más se acordará de ellos. Comienzas una nueva vida hoy, Dianita. Que Dios te bendiga y que camines día a día tomado de la mano de Jesús. Amén. Vamos a bautizar a usted. Bendito y eterno Dios que estás en los cielos, quiero darte gracias por tu hija Diana, porque hoy, Señor, ha aceptado a Jesús como su Salvador personal, porque hoy, Señor, se ha dado cuenta que al entregarte su vida, tú le ayudarás en el camino de la vida cristiana. Sus temores, sus luchas, sus miedos ahora son diferentes porque Cristo Jesús está peleando por ella. En tus manos la encomiendo, Señor, para que así como hoy ganaste la victoria, finalmente cuando tú vengas en gloria puedas llevar a Diana para vivir contigo por toda la eternidad. Y por cuanto ella lo ha decidido voluntariamente, como ministro ordenado del Evangelio, tu siervo, el pastor Daniel Sánchez, le bautiza hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. ¿Cuántos decimos amén? Démosle un fuerte aplauso, Dianita. Dios te bendiga. No hay un gozo más grande que venir a los pies de Cristo Jesús. Y yo tengo que preguntar esta noche en el nombre de Jesús: ¿hay alguien aquí en este lugar que aún no ha sido bautizado y que quiere decirle a Dios, Señor, yo ya no quiero estar más lejos de ti? Que Jesús te dice esta noche, ven, sígueme. Y tú le quieres decir a Dios, Señor, yo te seguiré, oh Cristo, donde quiera que esté. Si hay alguien aquí, en este lugar, que desea ser bautizado esta semana, quiero invitarle a que se coloque de pie y venga aquí adelante a orar conmigo. Voy a invitarlos en el nombre de Jesús. Amén. Y les bendiga. Vengan, vengan acá. Con reverencia y con honor, pero yo quiero darles también la bienvenida. Bienvenida, y recordarte que Dios te bendiga. Allí viene otra hija de Dios. Amén. Déjame saludarte. Dios te bendiga. Pero yo sé que aquí hay muchas más personas. Sé que aquí hay personas que Dios ha estado llamando. Sé que aquí hay personas que Dios les ha estado tocando a la puerta de su corazón. Y que te dice, ven hijo mío, entrégame tu vida. Voy a invitarles que se coloquen de pie en el nombre de Jesús y vengan aquí adelante y le digan, Dios, yo quiero entregarte mi vida, yo quiero ser bautizado, yo quiero ser bautizado, yo quiero el perdón de mis pecados, borrón y cuenta nueva. ¿Hay alguien más en este lugar? Si hay alguien, le invito a que venga en estos momentos. Hoy es el día de tu salvación. ¿Hay alguien más? Una joven llena de vida. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. ¿Cómo te llamas? Carolina. Hola, campeón. Qué rico verlos a los dos. Dios te bendiga. Hola, papá. ¿Y tú? Eres un día verde. Amén. Ese pequeñín llega y me dice, yo también. Ok. Me alegra verte acá. Habló el sábado. Muy bien. Ya tiene todo bien claro. No este sábado. Este sábado, ok. Como tú quieras. Pregunto, ¿su madre o su padre está aquí con él? Quiero invitar. Porque los niños aman a Jesús. Los niños no tienen tantos pecados como nosotros, los jóvenes o los adultos. Y ellos aman realmente a Jesús. Pero la responsabilidad recae sobre sus padres. ¿Estás dispuesta a guiar a tu hijo que los caminos de Dios están y lo pueda volar por sí solo? ¿Lo prometes? Ayúdanos. Pues ven, quédate ahí. Voy a hablarle a los jóvenes. Where's the young people? All the young people that are here. Tus hijos, pero no pudieron venir, también se mandan a avisar. ¿Cuántos decimos amén? Amén.
pero hoy no vinieron porque hoy están trabajando. Pero aquí hay más personas y yo quiero a la hermandad que en este momento me ayude orando. Hay jóvenes aquí que necesitan ser bautizados. Hay padres aquí que necesitan venir a Cristo. Y yo quiero invitarles en el nombre de Jesús a que no se queden sentados por el qué dirán. No te quedes sentada o sentado porque de pronto tu esposa o tu esposo no pasa. Ven a Cristo Jesús y dile: Dios, te quiero entregar mi vida, ayúdame. Aquí hay hombres que Dios quiere darles una oportunidad. Así que voy a llamar en el nombre de Jesús. Si hay alguien allá arriba en la plataforma o aquí abajo que quiere entregarle su vida a Cristo a través del bautismo, le invito a que se coloque de pie en el nombre de Jesús esta noche y venga aquí adelante. ¿Hay alguien en este lugar? ¿Qué impide que le entregues tu vida a Cristo? ¿Qué impide que sea bautizado? Una persona me decía: es que a mí me da miedo fallarle a Cristo. Y sabes, a todo el mundo me da miedo fallarle a Jesús. Debería darme miedo, porque yo no le quiero perder. Pero no permitas que el miedo te impida venir a los pies de Cristo. No permitas que el miedo te aleje de Dios. Hay otros que dicen: pero pastor, es que yo no conozco mucho, hasta ahora estoy viniendo. ¿Sabes qué necesitas saber? Necesitas creer que Jesús es tu Salvador. Y esta semana la Biblia te habla. Así que en el nombre de Jesús, si estás allí, levántate, ven, comienza una nueva vida. Trae a Cristo a tu corazón. El cambio comienza por ti. No esperes a que pase tu esposo o tu esposa. Da tú el primer paso. No esperes a que pasen tus padres. Voy a llamar en el nombre de Jesús porque sé que aquí hay personas y Dios ha estado llamando tu corazón y estaba esperando por este momento. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Hay alguien más esta noche? En el nombre de Jesús le invito a que se coloque de pie, por favor, y le diga: Cristo, aquí estoy. Hay por lo menos dos personas más esta noche. Te voy a pedirle a los hermanos, algunos están orando, otros me están mirando, pero si hay alguien que sabe, está al lado de alguna persona que sabe que necesita bautismo, invítelo en el nombre de Jesús. Si te dice que no, ya tú hiciste tu parte, como yo hago mi parte. Si te dice que sí, entonces ven con esa persona aquí adelante. Vamos, hermanos, invítelos. ¿Con quiénes han estado estudiando la Biblia? ¿A quiénes han traído a la iglesia? ¿Cuántos estudios bíblicos han hecho? Invítenos a los hermanos, a los amigos que están allí. Dile: ¿quieres ir? Invita a tu padre, invita a tu madre, a tu hermano, invita a esa persona que hace falta, porque muchas veces nos hace falta es compañía para pasar al frente. Dios te bendiga, hija. ¿Cuántos decimos amén? Que recuerde, aquí hay una hija más. Dios te bendiga. Tú viajaste anoche desde Colombia y llegaste aquí porque hoy tenía Dios un plan para tu vida. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Voy a abrir la puerta. Dios te bendiga, papá. Amén. Dios les bendiga juntos. Es que hoy no estamos aquí por casualidad, hermanos. Hoy es el día de tu salvación. Si hay alguien aquí que se bautizó alguna vez con el bautismo bíblico por inmersión, pero que en el camino se alejó como el hijo pródigo de la casa de Dios, cometió errores, que públicamente le fallaste a Cristo, hoy públicamente debe regresar al Señor. Hay alguien que ha estado lejos de los caminos de Dios y que quiere decirle: Dios, a Dios hoy, Señor, regreso a tus brazos, regreso a casa. Hay alguien que desea ser bautizado y pedirle perdón a Dios por sus pecados. Si hay alguien en el nombre de Jesús, le pido que se coloque de mí y venga aquí. Ahora óigame bien y con esto termino. ¿Hay alguna persona que ha sido bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por inmersión
hermanas de nuestras iglesias, hermanas como bautistas, cuadrangulares, evangélicos, pentecostales, pero que hoy, entendiendo los 10 mandamientos, quiere profesar esta fe, la fe de ese pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe en Cristo Jesús, y quiere decirle a Dios: Señor, yo creo en la iglesia adventista. Adventista significa el advenimiento, creo la segunda venida de Cristo y del séptimo día, porque guardamos el día séptimo o sábado como el día de reposo. Y quiere decirle a Dios: Señor, yo no necesito ser bautizado, pero yo quiero ser aceptado en tu corazón por una profesión de fe. Quiero guardar los mandamientos de Dios y tener la fe en Cristo Jesús. Si hay alguien, le pido que se coloque de pie en el nombre de Jesús. Católico, bautista, pentecostal, si ha sido bautizado por inmersión, pero ahora has agregado más conocimiento a tu corazón y quieres ser aceptado por profesión de fe, ¿hay alguien? Si hay alguien, le invito a que se coloque de pie. Dios les bendiga. Amén. ¿Hay alguien más? Solo tienes que colocarte de pie allí donde estás. Amén. Hermoso matrimonio. Dios los bendiga. Recordarlos. Dios los bendiga. ¿Hay alguien más? Muy bien. Voy a orar. Pero antes de orar, tengo que hacer una invitación a todo el resto de la congregación. Alguno de ustedes, en medio del camino de la vida, sabe que ha fallado a Dios en esos mandamientos, en algún mandamiento, ya sea el sábado, ya sea el adulterio, ya sea la codicia, ya sea el matar. Y quiere decirle hoy al Señor: Señor, perdóname, pero quiero regresar a ti y pon en mi corazón tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Límpiame de mis pecados y quiero comenzar una nueva vida. Si hay alguien que quiere renovar su vida con Cristo, colóquese de pie allí donde está y dígale: Señor, ayúdame a guardar tus mandamientos. Amén. Amén. Yo quiero pedirles algo especial a los que están aquí conmigo. Vamos a despedir. Dios te bendiga, hermano. Qué alegría verte acá. Bienvenido. Yo voy a despedirles de la congregación. Creo que quisiera quedarme solo 2 minutos con ustedes y que oráramos juntos para que el Señor reafirme nuestra decisión y para que, si hay alguna duda, la podamos resolver y hacemos una cita entre hoy y el sábado. Pueden bautizarse mañana, pueden bautizarse el viernes o pueden bautizarse el sábado. Es de acuerdo a lo que tú decidas en tu corazón. Pero ven a Cristo. Que Dios te fortalezca. Y si hay alguien en medio de la congregación que todavía está en el valle de la decisión, todavía te quedan 3 días, pero no esperes hasta el último día. ¿Estamos? Vamos a ver. Pidamos la bendición de Dios. Y voy a invitar al pastor Daniel Sánchez, que es nuestro pastor acá, para que tenga la oración de consagración, pastor. Cariñoso Dios y eterno Padre Celestial, muchísimas gracias por tener bueno tu misericordia para siempre. En esta hora doblamos nuestra cerviz ante tu presencia, representando esto, Padre Celestial, que no queremos seguir con las manos puestas en el timón de nuestra embarcación. Queremos quitarnos de ese lugar y suplicar que sea Cristo Jesús el que conduzca nuestras vidas. Solamente Cristo Jesús nos llevará, aunque difícil sea el camino, a puerto de eterna felicidad. Señor, en la noche de hoy hemos sido testigos del poder de Dios para salvar. 2 jóvenes decidieron darle la espalda al mundo y su vida entera a Cristo Jesús. Un mundo que ofrece tanto, que hechiza, que oferta, que entretiene, que genera aparentemente satisfacción,
ellos han reconocido que eso es vano, porque mi Biblia dice que este mundo pasará y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ellos han decidido hacer la voluntad de Dios porque le aman, la voluntad de Cristo Jesús porque le aman, porque por amor todo es posible. Fue tal el amor y es tal el amor de Dios por nosotros que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Señor, en esta noche está tocando la puerta de nuestro corazón. Hay un precioso grupo de personas que, como Jairo, no les importa quién los vea o qué opinen los demás. Reconocen que Cristo Jesús es el único digno de adoración, de alabanza y el único digno de en quien poner nuestra vida y nuestra confianza desde ahora y para siempre. Señor, quiero darte gracias por los que ya dimos este paso en el pasado. Y en esta noche te confesamos que estamos claros, nuestra experiencia cristiana de ayer no garantiza nuestra permanencia hoy. Por eso en esta hora, los que ya fuimos bautizados, te queremos decir, Señor Jesús, tómanos como enteramente tuyos e impide que hagamos como queremos y danos el gozo de hacer como Cristo quiere que hagamos. Hay un grupo de personas que ha respondido la invitación hecha por tu siervo, el pastor César Cárdenas. Señor, tú has usado este hombre con el poder del Espíritu Santo. Se abrió la Biblia esta noche y la Biblia es tu palabra. La invitación no es de él, la invitación no es mía, la invitación es de Cristo Jesús. Pero yo quiero suplicarte, Padre Celestial, que los que estamos en este lugar podamos percibir, como se ha corroborado durante la semana, que somos nosotros los que necesitamos de Dios. Y Él tiene los brazos abiertos y nos está esperando. Y la distancia que existe es la que nosotros querramos poner, porque ya Cristo Jesús hizo todo lo que tenía que hacer. Nadie jamás podrá reclamar que Cristo pudo haber hecho algo más. Cristo Jesús lo ha hecho todo, hasta dio su vida por cada uno de nosotros. Por eso, Padre Eterno, la distancia que había y que nosotros habíamos puesto en esta noche se terminó, porque abrimos nuestro corazón a Dios para que Él viva y reine supremo en nuestras vidas. Padre Celestial, tendremos más bautismos durante esta semana, porque hay un grupo de personas que decide por Cristo Jesús y por el reino de los cielos. Elevamos esta expresión de gratitud, de alabanza, de gozo indescriptible a ti y los ruegos que hemos presentado, no porque haya mérito alguno en nosotros, lo hacemos todo en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.